ya nos encontramos en el piso con el doctor Martín Nasser Chaud. Gracias, doctor, por haber venido. Al contrario, muchas gracias por la invitación. El doctor es especialista en oftalmología. Vamos a hablar de cirugía ocular en general. ¿Qué problema tengo en la visión? ¿Se opera, no se opera? ¿Qué estudios necesito hacerme para saber si se puede operar? ¿Se pueden operar todos los ojos? Son un montón de dudas, doctor, las que tenemos y que normalmente nos hacemos antes de ir a consultar al médico, que debería ser al revés. Primero deberíamos consultar al doctor, ¿no? Perfecto. Y sí, primero la consulta. Cuando uno consulta es porque algo tiene, una enfermedad, una patología o siente algo, entonces consulta. Hemos preparado un informe para compartir con nuestros televidentes y con usted, y de ahí comenzamos la entrevista. ¿Le parece? Sí, cómo no. Señor director, cuando lo disponga. Operarse la vista sigue siendo la mejor alternativa para corregir los problemas refractivos y otras anomalías similares. La intervención quirúrgica es eficaz, indolora y no suele generar efectos secundarios significativos o que deriven en nuevas complicaciones. A su favor, también está el hecho de que las nuevas tecnologías perfeccionan cada vez más los procesos quirúrgicos, aumentando la efectividad de los mismos y la calidad de la visión de los pacientes tras ser operados. Sin embargo, los temores de muchas personas ante la posibilidad de operarse la vista son recurrentes, casi siempre por falta de información o porque simplemente sus dudas e inquietudes al respecto no han sido resueltas de forma eficaz. Según la Organización Mundial de la Salud, 1.300 millones de personas en el mundo padecen alguna deficiencia visual. Y desde el punto de vista médico, el 90% de los pacientes está en condiciones de operarse. La cirugía ocular es mucho más común de lo que se cree. De hecho, la cirugía refractiva, el procedimiento por el cual se tratan patologías como la miopía, el astigmatismo y la hipermetropía, es la que más se repite y encabeza la lista de intervenciones quirúrgicas. Las dudas ante la posibilidad de una operación de ojo son recurrentes. Los alcances y limitaciones, la edad apropiada para realizar la cirugía, los riesgos o la etapa postoperatoria son algunas de las preguntas que nos hacemos cuando evaluamos esa alternativa para mejorar nuestra visión. En todo caso, el proceso se inicia con la primera consulta al oftalmólogo, quien dará el visto bueno para someternos a una intervención de este tipo. Debe ser únicamente él quien valide la opción de pasar por el quirófano sin que esto suponga un riesgo mayor para nuestra salud visual. Hay varios factores por los que un médico puede determinar la no viabilidad de que un paciente pase por el quirófano, entre ellas su historial, las características de su aparato visual o la gravedad de su problema visual. Sin embargo, se trata de casos extremos que solo puede evaluar un profesional. Hoy despejamos todas nuestras dudas sobre los tipos de cirugías que permitan mejorar nuestra visión. ...11-72-01-0101 es el teléfono a través del cual usted puede hacer llegar cualquier inquietud al doctor Nasser Chaud, que ya se encuentra con nosotros. Doctor, la ciencia ha avanzado, pero a pasos agigantados en cuanto a operaciones de los ojos, ¿no? Sí, antes que nada, muy lindo informe. No lo había visto, me encantó. Ah, qué bien. Sí, la medicina avanza a pasos agigantados. Y hablando de este tema que mostraban ahí en el informe, uno de los grandes avances es la introducción en los procesos quirúrgicos, oftalmológicos, estoy hablando del láser. Eso cambió rotundamente la técnica y lo que es la cirugía pre y post láser. Claro. En una oftalmología. Ahora, doctor, mire, en el año 94 recuerdo haber consultado en la clínica Barraquer, que seguramente la debe conocer, y yo tenía problemas en los ojos y no se operaba. En el 2010 pude operarme porque ya había surgido la tecnología que permitía que se opere todo lo que yo tenía. O sea que la esperanza siempre está de que
surja la tecnología para poder solucionar nuestro problema, ¿no? Por supuesto, sí, a paso agigantado, como dijiste al principio. Y mira, un año más tarde, en el 95, sí, ya se empezó a operar con láser. Ah, justo. No, ese dato no lo tenía. Un año antes. No lo tenía el dato. Justo en el año 95 empezó la tecnología láser para las cirugías oftalmológicas, la SIC. Ajá. Ahora, doctor, todos los problemas en la visión, todos los problemas que tengamos en los ojos que nos impiden ver, ¿se operan o hay cosas que no se operan? Como todo en la medicina, hay patologías que sí se operan y patologías que no. Uh-huh. Hay muchas variables, muchos factores, la edad, el estado general del paciente, etcétera, que van a influenciar en la decisión de operarse o no. Claro. De ahí viene que es muy importante la información. Yo creo que todo pasa por la información. Sí, sí, sí. ¿Qué es lo que uno pretende? ¿Qué es lo razonablemente esperable? ¿Los riesgos? ¿Los beneficios? ¿Cómo es el procedimiento? Etcétera. Doctor, hay estudios que debemos hacernos antes de ser sometidos a una cirugía de ojos, ¿no? Por supuesto, sí, sí, sí. ¿Cuáles son esos estudios? Bueno, tenemos los estudios básicos, ¿no es cierto? Que son la agudeza visual, cuánto ve el paciente, porque la finalidad es que el paciente vea lo mejor posible, y si estamos hablando de cirugía refractiva, lo ideal sería que deje de usar su corrección óptica, sus anteojos. Uh-huh. Los estudios son la agudeza visual, después lo miramos con una lámpara de hendidura, se llama, que es ver el segmento anterior del ojo, la presión ocular, la retina. Muchas veces no solo depende del estado de las lentes del ojo en cómo están, sino de toda la estructura de cómo está el ojo. Y de ahí viene el pronóstico. Por eso es importante la información al paciente. Hay pacientes que sí se pueden operar y van a recuperar el 100% porque tienen todas las estructuras normales. Y hay pacientes que van a recuperar menos, pero se les explica, tiene tal problema en la retina, el pronóstico ya cambia, va a mejorar, pero no tanto. Entonces, toda esa información es muy importante. Entre los estudios que vos me preguntabas, está la topografía. Uh-huh. La topografía es, como decirte, el mapa. Vos viste un mapa que el mar azul, la montaña marrón, bueno. Esa topografía nos informa dónde está la curvatura de la córnea, que es la tapita del ojo, como si fuera la tapita del reloj. Uh-huh. Bueno, cómo está esa topografía. Y hay que hacerla de toda la córnea, todo el espesor de la tapita. La cara anterior, la cara posterior, etc. Bien, ¿hay córneas que no toleran una cirugía? Hay córneas que no toleran una cirugía, pero hay procedimientos alternativos. O sea, que hay córneas que no toleran y ya se acaba toda, al contrario, hay córneas que no toleran y ahí uno toma en cuenta las otras variables, la edad, el por qué se quiere operar, etc. Hay un tema importante, muchas veces se dice que este tipo de cirugía es estética. Ajá. Y puede en algunos casos resultar, entre comillas, estética, pero hay un trasfondo, digamos, que muchas veces no se habla. Los problemas visuales traen muchos problemas psicológicos, sí, psíquicos, sí, claro. Y no se lo tiene en cuenta. Cuando el paciente está requiriendo esa solución, no está requiriendo un tratamiento estético. No, no, por supuesto, doctor. Es fundamental para la vida, para el día a día, ni siquiera para pensar en estudiar, en trabajar como corresponde y demás, exacto, ¿no? Más allá de todo eso, como usted dice, la parte emocional de la impotencia de no poder ver. Ahora, doctor, ¿qué tipos de cirugía existen? ¿O para cada problema existe un tipo de cirugía? Claro, hay muchos tipos de cirugía y muchas alternativas. La más frecuente en oftalmología es la cirugía de catarata. Ajá. Porque es una patología que prácticamente te diría que todos, el 80, 90%, a los 60, 70 años, vamos a tener algún grado de catarata, algún nivel de catarata. Hay distintos grados, distintos tipos de catarata, etc. ¿Y hay distintas técnicas para operarlas? Hay distintas técnicas. Ajá.
la que se está haciendo últimamente y la más popular, sí, es facoemulsificación. Es ultrasonido, se la aspira y se reemplaza un lentecito que se pone opaco, por eso se llama catarata, por un lente transparente. Claro. ¿Y qué otra técnica más? Esa es la que... Bueno, el láser ya está empezando, más que empezando, ya hace bastante tiempo que se está haciendo la técnica láser, sí, en las cataratas. También. No está en todo el país, en algunos lugares del país. Los resultados son muy similares con la del ultrasonido. Así que sigue siendo más popular la del ultrasonido. Bien. En cuanto a los lentes intraoculares, ¿en qué casos se colocan? Bueno, lo ideal es tratar de colocarlo en todos los casos. Ajá. Sí. Si uno, o sea, estamos hablando de catarata. Ajá. Porque vos me preguntaste si hay distintos tipos de cirugía. Sí. Glaucoma, catarata, refractiva, que es miopía, hipermetropía. Si hablamos de catarata, lo ideal es reemplazar ese cristalino opaco por un lente. En ese caso, en todas, lo ideal sería lograr poner el lente intraocular. Pero hablando de otras patologías, glaucoma no requiere un lente intraocular. Es otra técnica. Para el tratamiento de glaucoma también están los láser. Como te digo, el láser cambió muchísimo la historia, mirada, ¿no?, quirúrgica de la oftalmología. Doctor, yo me quedaría preguntándole, pero he estallado la tablet. Todas estas preguntas son para usted. Hace un rato teníamos las preguntas de la doctora. ¿Quiere que empecemos a responder algunas? Con todo gusto. Señor director, podemos poner la tablet en el aire y yo voy a comenzar con estas preguntas que me parecen muy, pero muy importantes. Buenas tardes. Mi papá tiene 82 años y le dijeron que tiene cataratas. Le dijeron que estaba quedando ciego. ¿Es complicada la cirugía de cataratas? Él sufre de corazón y tiene chagas. ¿Es conveniente? Bueno, es conveniente que se opere, por supuesto. La catarata es una patología, como dije anteriormente, de la edad adulta. Sí, tiene 82 años el señor. Exacto, sí. Hay cataratas congénitas, hay cataratas traumáticas, distintos orígenes, pero la más frecuente es la del adulto y es la que más operamos. Ajá. Si el paciente tiene problemas cardíacos, tiene chagas, con el monitoreo en el quirófano no va a tener ningún problema. Ajá. Nunca se minimiza una cirugía, nunca se minimiza una entrada al quirófano. Nada es fácil, nada es sencillo, nada es una cosita de 5 minutos. Bien. Es un procedimiento quirúrgico, es una intervención. Pero en el caso de un señor de 82 años con catarata, la indicación es la cirugía, no es dolorosa porque se hace con anestesia local. Generalmente no se tarda mucho como se tardaba antes. Uh-huh. Pueden variar los tiempos, media hora, 40 minutos, una hora, un poco más, un poco menos, depende de las complicaciones, si es que hay o no. Pero la idea es operarlo, dejarle el lente puesto y te aseguro que le cambia la calidad de vida. Claro. ¿Ahora hay alguna enfermedad que un paciente tenga de base que impida que sea operado? Una patología de base... En el organismo, en el cuerpo, una enfermedad. Mira... que yo sepa, puede ser alguna patología inmunosupresora, que lo tengan con las defensas muy bajas. Ah, bien, bien, perfecto. ¿Diabetes? Diabetes la compensáis, al contrario, está la indicación porque uno después tiene que trabajar en la retina. Bien, vamos con otra pregunta, señor director. Soy Silvia, nos dice Silvia, gracias por el mensaje. Tengo una carnaza en un ojo y le quita la visión. ¿Tendría que operarse? Por supuesto. ¿Podría mandar una foto si se ve y le consultamos al doctor? Con todo gusto. Pero eso se saca. Generalmente, cuando se habla de carnaza, uh-huh, están hablando de una patología que se llama pterigium. Ajá. Alas de mariposa, viene a ser la traducción del pterigium. Y sí, se opera, se raspa. Oye, hay técnicas bastante buenas.
en las cuales la recidiva es muy baja. Antes era al revés, la recidiva era muy alta. ¿Qué significa ese término? Recidiva que vuelve a salir. Ah, bien, perfecto. Antes era muy alta, ahora es muy baja. Bien. Existen técnicas e incluso pegamentos que reemplazan a la sutura y demás, que hacen que los colgajos en muy bajo porcentaje vuelvan a formarse. Vamos con otra pregunta, señor director, la ponemos en pantalla, que, por favor. Que mande la fotito, sí, para ver. Estaría si hablamos bueno, claro, de eso. Claro que sí. Buenas tardes, saludos a todos. Mi pregunta al oftalmólogo es, de hace un año veo manchas negras, muy tenues. Se ven cuando veo un fondo claro, se ven como cositas que se mueven y... de hace muy poco tiempo le cuesta enfocar, tiene 35 años esta persona. Es una persona muy joven, lo que ella refiere normalmente se llaman moscas volantes, miodesopsias. Sí. ¿Sí? ¿Eso se opera? Depende qué es lo que lo está ocasionando. Generalmente es algo normal. Nosotros tenemos dentro del ojo un gel que le da... forma al ojo, digamos, lo mantiene en su forma, es como decirte el aire de una pelota de fútbol. Bueno, ese gel se llama vitrio. Uh-huh. Y muchas veces ese vitrio se empieza a hacer como agüita, digamos. Al empezar a hacerse como agüita, forma grumos. Esos grumitos dan sombra en la retina y se forma una imagen virtual. O sea, da la sombra en la retina y uno la ve a la imagen como flotando. Algunos lo ven como puntito, otros como gusanito, otros como tela de araña. Depende la forma del grumito, digamos, claro, o de los grumitos. En este caso, que la paciente, bueno, tendría que consultar, pero tendría que tener en cuenta, una, que no lo esté buscando permanentemente, consultar, obviamente, y tener en cuenta si esas sombras aumentan, ya sea en cantidad o en tamaño. Si se hacen más grandes... o más sombrita, bueno, ahí tendría que consultar un poquito más. ¿Se podría operar? ¿Existe una técnica para operarlo? Generalmente eso es banal, no se opera. No se opera. Eso, si el paciente con el tiempo lo suprime el mismo organismo, esa sombrita. El cerebro que lo anula. Lo anula, ¿no? Exactamente. Y lo tienen que estar buscando para poder encontrarlo. Y no tiene que ver con la capacidad visual. No tiene que ver con la capacidad. Vamos con otra pregunta y me parece que esta engloba la de muchos de nuestros televidentes. La pregunta es, si después de una cirugía de cataratas, pasado unos años, se vuelve a disminuir la visión, si se puede operar por segunda vez con una cirugía refractiva, dice en este caso, mi pregunta personal sería si el ojo se puede operar varias veces. Bueno, en el caso este, por ejemplo, el ojo sí se puede operar varias veces. No es lo ideal, pero muchas veces recurrimos a una segunda o a una tercera cirugía cuando los resultados vemos que no son buenos. Ajá. En el caso que refiere acá el televidente, lo más probable se llama catarata secundaria a la opacificación de una cápsula que es donde apoya el lente. Eso generalmente se hace con láser, una limpieza con láser en consultorio, no requiere ingresar al quirófano, nada. Y se abre esa membranita y mejora la visión. Es lo que pienso que tiene este paciente. Y generalmente se le llama limpieza de lente, pero no es una limpieza de lente, sino se hace una abertura en esa membranita. Ajá. Que se puso opaca. Científicamente nosotros le llamamos catarata secundaria, pero no es una catarata, digamos. Bien. Se entiende, ¿no? Se entiende perfecto, doctor. Estoy tratando de acá englobar las preguntas en una porque son muchas que se repiten. Mire, esta se repite un montón. A ver. Buenísimo los temas de hoy, qué suerte que le gusten. Consulta para el doctor, ¿la presbicie se opera y a qué edad es recomendable operarse? La presbicie se está operando, se está utilizando láser, uh-huh. Hay distintas técnicas. Suelen andar bien. Pero la presbicia es un proceso que aparece entre los 40, 42, 43 años uh-huh. y se detiene a la edad de los 60 aproximadamente. Es una pérdida de la acomodación del cristalino. Y cuando se detiene ese proceso de presbicia, muchas veces ya empieza a aparecer, como te dije, está en la edad de las cataratas, 60, 70 años. Sí.
Entonces, muchas veces hay que estar muy bien. Volvemos al principio, mirá, a lo primero de la charla, la información es fundamental. El paciente se va a operar de presbicie y a los 60 años va a estar consultando y va a decir, ¿para qué me operé? Va a empezar los problemas. La información es clave en todo esto. El paciente con presbicia ya es un paciente mayor de 40 años. ¿Sí? Claro. Y los riesgos de que le aparezcan cataratas, etcétera, también son mayores. Ajá. Se recomienda entonces esperar. Informarse. Saber bien los beneficios y los riesgos, ¿no es cierto? Claro. El por qué se quiere operar y los beneficios que le ocasionaría la cirugía. Bien. Doctor, dice, tengo queratocono. ¿Qué es conveniente? ¿Implantarse los anillos, ya que no mejora la visión, o directamente un trasplante de córnea que mejora automáticamente y corrige la visión? Bueno, esa pregunta viene con una respuesta, pero que no la comparto. Yo creo que si la córnea da para los anillos, primero hay que probar con los anillos. Ajá. Siempre ir de lo que nos posibilite una segunda intervención. El anillo nos va a dar la posibilidad de que si no anda bien con el anillo, tenga la chance de un trasplante. Si se hace un trasplante, se perdió la chance del anillo. Hay que ver en qué condición está la córnea para decir si es un paciente que está todavía en condiciones de ir a un anillo intraestromal. Bien. Acá le preguntan, le quieren preguntar al doctor, la voy a responder yo. ¿Qué tengo que hacer si tengo el ojo derecho que veo borroso? Tiene que ir al médico, ¿no? Tiene que ir al oculista. ¿Pero por qué puede ser que vea borroso? Y bueno, depende la edad. Uh-huh. A ver, si las cataratas no se dan pareja en los dos ojos generalmente casi nunca. Uh-huh. Siempre aparece primero en un ojo, si bien aparecen en los dos, pero en distinto grado. Entonces, esta paciente puede tener visión borrosa por alguna patología en su cristalino o en su retina. Depende de la edad. Si nos dice la edad, nos vamos a aproximar un poquito más a qué puede ser. ¿Cuál es el problema? Doctor, acá Claudia nos está diciendo que tiene 31 años, que de día ve bien, pero de noche más borroso. Dice, me duele cuando hace calor y cuando reniega mucho. Bueno, ¿estamos hablando de algo emocional por acá? Acá es muy linda la pregunta que hace este televidente, porque acá estamos hablando que el ojo no es una estructura independiente y aparte de un organismo. Bien. El cuerpo es uno solo. Sí. Y muchas veces repercuten distintas patologías en el ojo, en la visión. De noche se ve mucho menos, bueno, hay que ver si no tiene una miopía que afecta la retina, está más estiradita, afecta unos receptores que le llamamos cono y bastones que actúan en la visión nocturna, eso puede ser. Pero sí, que no me acuerdo qué más dijo ahí la televidente, de la visión nocturna. Y cuando reniega mucho y cuando hace calor. Bueno. Ahí también hay fenómenos vasculares, ¿sí? Uh-huh. Cuando reniega mucho puede ser que le suba la presión o le esté bajando la presión y ahí el ojo también o está recibiendo mucha sangre o está recibiendo menos sangre. Uh-huh. Entonces ahí ya tiene injerencia en su función visual. Doctor, hemos llegado al final del bloque, del programa también. Hay tantas preguntas así, tan interesantes. Mire, le voy a hacer esta antes que nos despidamos. Con gusto. Dice, cuando poso mi mirada en un foco o en algo con un tono llamativamente blanco, dice, me deja nublada la vista durante unos 20 minutos. Tiene 38 años. Pasa con la luz fuerte, pasa también con el sol. ¿Qué está pasando con nuestros ojos cuando quedamos así que no vemos nada con la luz fuerte? Bueno, ahí pueden ser varios mecanismos. Uh-huh. Generalmente el ojo tiene mecanismos de defensa, y de respuesta ante una luz muy intensa o una luz muy blanca, como refiere ahí, sí, que es la pupila. La pupila actúa como filtro, se achica y evita que entre mucha luz al ojo. Uh-huh. Es probable que tenga algún problema de dilatación o
de achicamiento, digamos, de la pupila para que se entienda, que es cuando, es como cuando vamos al cine. Cuando entramos al cine, de golpe no vemos nada hasta que nos acostumbramos y en la oscuridad vemos. Y cuando salimos del cine, de golpe no vemos nada. Es hasta que la pupila se acomoda y logramos ver. Bueno, algún mecanismo en él, puede estar neurovegetativo, etcétera, puede estar funcionando y alterando esa función. Acá hay otra pregunta, doctor, que dice que lagrimea mucho el ojo. Bueno, muy interesante. Hoy en día, sí. Tal vez las gotas más utilizadas, más vendidas en el mundo, sí. son las lágrimas. Ajá. Y el lagrimeo que puede referir a este paciente se llama epífora. Un lagrimeo tiene un montón de causas. Un glaucoma te produce lagrimeo, etc. En este caso, podemos estar hablando de lo más común hoy en día, que es la mala lubricación del ojo. Ajá. Y se habla de mala lubricación por la vida que llevamos. Ambiente cerrado, tubo fluorescente, mala circulación, computadora, smartphone, televisión, hacen que el ojo esté más tiempo abierto, menos parpadeo, se reseca, envía el estímulo a la glándula, la glándula empieza a largar lágrima, pero no lo logra lubricar. Y ese es el lagrimeo que tiene el paciente. Cuando el ojo está bien lubricado, deja de mandar el estímulo a la glándula y por ende deja de lagrimear. Parece contradictorio. ¿Es lo que se llama ojo seco? Ojo seco, sí. Bien, paradójico, porque se llama ojo seco y nos lagrimea. Exacto, ¿no? Porque está mandando la información a la glándula. Bien. Y esa lágrima que larga no llega a lubricarlo al ojo. Y lo vamos a ayudar poniéndole más lágrimas todavía. Y lo ayudamos poniendo más lágrima artificial que logra contener un poquito ese envío de estímulo a la glándula. Doctor, ¿las soldaduras de herrería provocan daño en la vista, reduce, me imagino que la visión del ojo, aunque tenga anteojos recetados, dice, y el celular también hace daño? Bueno, hoy en día, dos preguntas interesantes, da para mucho, pero la soldadura tiene que usar el protector. Sí producen una queratitis fotoeléctrica, se llama, ¿no es cierto?, que reseca por demás el ojo. Si no usa el protector, va a terminar de soldar, va a llegar a su casa y va a empezar con un dolor tremendo o a la hora y no va a saber qué pasó. Tiene que usar el protector y lágrimas casualmente, porque la soldadura sí reseca el ojo. No es que la soldadura lo va a dejar ciego ni le va a hacer perder visión, pero sí le va a resecar el ojo. Y la segunda pregunta es de las computadoras. Sí, 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 porque acá y acá estoy viendo un montón de preguntas. Me dice, por favor, la mía, el doctor, este joven de 21 años, sensibilidad a la luz solar, la fotofobia, ¿cómo controlamos eso? Bueno, la fotofobia y a la luz solar, hay que ver si ese paciente tiene antecedentes en su familia de glaucoma, porque es una... La fotofobia es uno de los síntomas del glaucoma. Mm. Si ese paciente está muchas horas frente a la computadora y demás, son las lágrimas. Antes de que se acabe esto, quiero largar el mensaje hablando de las computadoras, que los chicos entre los 2 y los 5 años no pueden estar más de una hora por día. Eso ya está estudiado y científicamente. Y de 5 a 8 años no pueden estar más de 2 horas en total en el día frente a una computadora. Y esa es la responsabilidad de los padres que tienen que estar controlando eso. En los chicos, mira, un tema muy, muy importante, no hablamos de los chicos, y yo creo que tendríamos que habernos enfocado un poquito ahí, porque de ahí nacen la mayoría de los problemas cuando no son diagnosticados, controlados y a tiempo. Doctor, vamos con una última pregunta, porque mire, esta televidente, podemos ver, señor director, mire cómo tiene el ojo, lo puede ver, muy, muy colorado. Dice que usa, tiene 35 años, tiene miopía y usa lentes de contacto. Bueno. Es tremendo. Ahí hay un problema con el uso del lente de contacto. Esta paciente, los vasos, la córnea es avascular. ¿Qué quiere decir avascular? Que no tiene vasos. Los vasos, ¿qué le aportan al ojo? Oxígeno. Cuando uno se pone un lente de contacto, le está cortando una de las entradas de oxígeno que tiene la córnea. No tiene vaso, el oxígeno le entra por el aire.
Si esa lente de contacto está muy apretada, muy ajustada, se llama efecto sopapa. Al no lubricar bien y no patinar la lente en la córnea, en cada parpadeo la lente patina. Si hay una película lagrimal entre la lente y la córnea, esa lente patina. Y en ese movimiento permite que se oxigene la córnea. Cuando esa lente está muy ajustada, porque la usa mucho tiempo, hasta duermen con los lentes, es inevitable que la córnea diga, bueno, no me llega oxígeno, ¿qué hacemos? Empiezan los vasos a decir, bueno, vamos con los vasos, que le vamos a llevar oxígeno con los vasos. Y empiezan los problemas, porque después hacen un rechazo a las lentes de contacto y ya después no hay forma que tolere un lente de contacto. Bien, doctor, hemos llegado al final. Mire, va a tener que volver. Lamento decirle, porque el doctor me decía que es muy tímido, que no. Está acá porque su hermana Julie le ha pedido que venga, ¿no? Le vamos a mandar saludo a la querida Julie, muy, pero muy querida por mí también. Pero va a tener que volver porque yo le pido que mire el monitor, doctor. Yo creo que esto no ha pasado nunca. Esta cantidad de personas, yo no sé si saben que usted es una persona muy comprometida, sabemos que es un trabajo solidario tremendo, que sé que no le gusta que lo hablemos y no lo vamos a hablar porque esas cosas se hacen en una esfera muy íntima, ¿no? Por una convicción propia, pero bueno, está bueno que alguien se lo reconozca, doctor. Bueno, es muy grande el trabajo que hacen muchos profesionales como usted y toda esta gente necesita una respuesta, así que en algún momento va a tener que volver. Forma parte de nuestra actividad, tratar de ayudar. Somos agentes sanitarios y como agente sanitario la información, la prevención, la promoción forma parte de nuestra actividad. Nuestro compromiso, ¿no? Nuestro compromiso. A mí no me gusta la exposición, pero bueno, tengo que aceptarlo que forma parte de ayudar. Por eso te agradezco. Agradezco a mi hermana, bueno, a mi familia que me aguantan también. Claro que sí. Muchísimas gracias, doctor. Ha sido usted muy amable. Le recordamos a nuestros televidentes que vamos a repetir este programa el próximo domingo a las 10 de la mañana. Y si no, nos encuentra en las plataformas, nos encuentra en YouTube. Estamos en general en todos los lugares donde está multivision.tv, una página donde usted accede a todos los programas que son prácticamente de colección. Un placer haber compartido esta nueva semana informativa en Medical Televisión. Muchas gracias. Gracias.